Buenas tardes, amores míos de mi corazón hermoso. No puedo gritar como siempre con entusiasmo porque estoy en la calle, acompañada. ¿Está buena? Compramos esta malta en... Como siempre. Este es mi malta. Sí. Esta es mi malta preferida en el mundo mundial. Bueno, en el mundo mundial. De todas las que he probado, siento que no hay comparación con esta malta. Qué cosa tan deli. Vinimos aquí al bodegón 21, pero bueno, hoy no había casi nada más lo que yo estaba buscando. Dice el señor que mañana debían surtir, mañana viernes, después del mediodía. Entonces nada, vine a buscar queso que se me está acabando y me encantó. Lo que me queda es un pedacitico de nada. Y vine a ver si había vegetales, vine a ver si me empataba. Que no le pregunté al señor si había arándano. No sabía, no me acordaba de eso. Pero bueno, no lo vi ahí. Ya los ánimos están súper. Yo siento que el primer día es el único que las hormonas como que están revolucionadas. ¿Tú qué crees? ¿De qué te ríes? Nada, estás más relajado. Les voy a enseñar lo que compré. Miren. Ay, a ver si se rompe. Ay, dice el señor, sí, yo vi el video. Porque dice, ¿quieren una bolsa para que no se les vaya a romper? Y cuando le hago el cuenta, dice, sí, yo vi el video. Yo los etiqueté en Instagram, pero bueno, no sabía que había visto el video. ¡Qué vergüenza! Oh my goodness. Miren, compramos esta mermelada que es de mango, pero es, dice, chutney. Dice chutney, es de mango y es como, no es una mermelada, es como una salsa agridulce, según la explicación que él dio. Se puede usar para echarle al pan, se puede usar para hacer salsas y cocinar, por ejemplo, hacer un pollo con esto. Ya ustedes saben, hacer lo que ustedes saben. Hacer lo que ustedes saben con esto. Como dice Fernan, no digas lo que es, que ya sabemos lo que es. Sí, no sé qué más se puede hacer con esto. Quizás echarle a las ensaladas, ¿no? ¿A ti que te gusta la ensalada agridulce? No lo sé, pero bueno, la voy a estar probando y les contaré. Y esta que sí es comercial, dice él, no es artesanal ni... que es de fresa. Me encanta la de fresa, me fascina la mermelada de fresa con tostada. Qué cosa tan deli. Y bueno, nada, eso fue lo único que compramos porque vine a buscar el queso y no había. Vine a ver si había choricito, había algunos choricitos ahí. Vine a ver si había yogur, que el otro día no pude alcanzar. Y había yogur, pero de cabra. No sé a qué sepa el yogur de cabra. De por sí el yogur natural como que no me es muy de agrado, pero me lo tomo. Y mi mamá, ustedes saben lo que hace con el yogur natural. Mi mamá hace jugo de guayaba y lo mezcla con el yogur natural y queda como si fuera yogur de guayaba. Esa no te la sabía, ¿verdad? Miren, el nene se afeitó. Quiere parecer un niño de ¿cuánto? De 20. Miren allá, la mujer de mi vida. Quiere parecer un niño. A mí no me gusta ese afeite completo, pero ese afeite completo porque él se manda y se zumba y tiene reel en Instagram. Ahí se me acaba de volar el nasobuco. Yo no sé cuándo van a quitar el nasobuco este para salir a la calle, porque al final uno sale a la calle y uno está aislado de las personas, lo deberían quitar, pero bueno. Nada, ahora vamos a seguir caminando por aquí por el pedado a ver si encuentro remolacha en algún sitio y a ver qué vemos por ahí. Hoy hice mis ejercicios, le dije al nene, me siento tan bien cuando hago mis ejercicios, wow, me da una energía inexplicable. Yo podría correr un maratón luego de hacer mis ejercicios. Claro, yo hago mis ejercicios de pesa. Yo una sola vez a la semana hago como un poco de cardio y más bien lo que hago es abdomen y esas cosas porque ¿te embarraste?
Los ejercicios de cardio se deben hacer luego de las pesas si tú lo que quieres es aumentar, mantener. Ahora, si uno lo que quiere y necesita es bajar, debe ser todo lo contrario. Haces el cardio primero y luego las pesas. Pero bueno, yo soy una profesional. El que quiera lograr una meta física específica debe buscar ayuda de un profesional. Amores, acabamos de llegar, es un ratón y queso ya, pero me di un shower. Diego, vete a bañar. Y tengo un sueño. Miren, esta cabeza cuando está limpia, se me paran todos los pelos estos para acá. Tengo un sueño que le decía al nene, estoy que me pesa hasta los pies. Porque ahorita me tomé un Tylenol para mis dolores, ya saben dónde. Y también me tomé una benadrilina que me da mucho sueño. Siempre me tomo la mitad, pero me tomé una entera porque tenía muchísima picazón en toda la cara. Mi alergia. Y estoy yo así, mira, que no doy más. Aquí ablandé unos frijolitos para hacer un congrisito. Y bueno, ese nene hace un revoltillo de los maravillosos que solo él sabe hacer. Ahí está el nene pelando ajo y especias, porque es que no tengo ganas. La cocina es como un puesto de mando. Todos los días ahí hay que estar en el puesto de mando. Y estoy a veces de la cocina como que... Y no sé por qué hoy tengo así como tanto sueño, además de pues, la benadrilina. Estoy como agotada. De veras que cuando llega la comadre, por más que uno se sienta bien y todo, es como... Yo no sé. Son unos días... Rarengue. Déjenme probar esto con ustedes. Miren esta uña, como se me partió en la calle. Arrentísimo. Ay, Dios. Esta es la de mango y esta es la de fresa. Vamos a probarla a ver qué tal. ¿Me puedes ayudarme aquí? Esta está buena. Es de fresa, de toda la vida. Dijo que sería industrial. Sí. Está buena. La criolla es la otra, es la que hay que... Ahora, esta. Nos dimos cuenta que por detrás el papelito decía los ingredientes que traía. Les dije ahorita que era de mango, o sea, debe ser que prevalece el mango, que la base de esta salsa agridulce es mango, pero tiene otras cosas. Aquí dice chutney, dice que tiene mango, cebolla, está un poco manchado, pero bueno, vamos a tratar de leer, pimiento, jengibre, canela, cardamomo, pimienta negra, curry, vinagre, azúcar, sal y ajo. Son los ingredientes que tiene. Y vence el 19 del 7 del 2022. Y fue hecho el 19 del 4 del 2022. Ahí está todo. En el cartelito de atrás que cuelga ahí. Miren qué bonito. Entonces vamos a probarla. Abre aquí, nene. Vamos a ver qué tal. Yo soy muy amante de estas cosas así agridulce. Enesi. Dale unos golpecitos por abajo. En él le gusta mucho estas cosas agridulce. Yo como que no tanto. La compramos por él porque
Yo como que no creo mucho. Esto quizás para hacer un pollo, quizás como salsa para comerse, no sé, unas cositas crujientes, algo así. Quizás sabe a la salsa de la mariposa. Dale por abajo, nene. Ahí. ¿Ves? Ay, qué bruto. ¿Qué pomo más bruto? Vamos a ver. Ay, démosle, porque yo soy como los monos. Huele bastante a especia. Vamos a ver. Está bueno. Es una salsa agridulce bastante especiada. Tiene comino a tope. Se le siente más el comino, el ajo. Sí, pero está bueno. Es como una mezcla de especias. Está buena, buena. Yo la vi la otra vez que fui y dije, ¿qué será esto? Pensé que era mermelada, mermelada de mango. Pero no, es una salsa agridulce. Así que si van, porque muchas me han pedido la dirección, tanto por acá como por Instagram, súper recomendada. Siento que esto, para hacer quizás un pollo agridulce, no sé, una carne, pero también para comerse así, ¿verdad? Con unos chips, crujientes o algo así. Está súper aprobado. Ya veré con qué estaré comiendo esto, se los estaré enseñando. Y esto, obviamente, es para mis tostadas. Que me encanta la mermelada de fresa para comerme mis tostadas. Pues no había más nada. Vamos a poner esto por aquí para después ver qué tiene bien. O sea, para recordar los ingredientes. No había más nada, mis amores. Yo el otro día vi que había. Más nada de interés no todo el mundo. Oh, ok, sí. Oh, sí. Más nada de interés de nosotros. Pero estaba vacío en comparación al día que yo fui. Sí, no, me imagino, porque El día todo que lo yo que fui había viste, que muchas más viste. cosas. Las neveras estaban muchas, mucho más llenas. El mostrador ese estaba lleno de quesos. Había queso de cabra, de albahaca y de otras cosas más. O sea, de combinaciones, queso con especias y eso. Y realmente había más variedad de productos. El día que yo fui, habían chips de eso, tipo como los nachos, así. Habían paquetes de eso, habían muchas más cosas. Hoy estaba eso como vacío, dice él. El señor que está ahí, no sé si es el dueño o el que atiende, que mañana deben surtir. De dos fincas, parece que ellos le surten de fincas de acá, o sea, obviamente deben ser donde se fabrican los productos naturales. Una después de las 12 y otra a las sobre las 4. Vamos a ver, porque mañana creo que voy a ver a alguien, pero no estoy segura. Entonces me gustaría ir porque creo que van a traer queso, dice él, que fue lo que fui a buscar. Y creo que van a traer yogur, que quería yogur natural, porque el yogur que había ahí eran unos pomitos muy pequeños y no estoy segura si valían como 400 pesos, no estoy segura. Vi que decía yogur de cabra, pero no estoy segura si era ese. Y era de cabra, entonces como que no me quería arriesgar. El pomito estaba muy chiquito para arriesgarme a probar. A Ned también le encanta mucho el yogur, pero como que no se entusiasmó. Y había mantequilla de cabra. Pero bueno, ya algunos de ustedes me han dicho que las cosas de la cabra saben como un poco más fuerte. Y como yo no soy muy de productos lácteos, como productos lácteos, ojo, porque después me ven comiendo queso, me ven comiendo mantequilla, como con los dulces, y después me dicen, ¿y eso que no comes mucho dulce? A ver, como productos lácteos, pero escogido, seleccionado, y no es algo que me vuelva loca. Puedo fácilmente vivir sin ellos. Entonces no quise arriesgarme. Y nada, vamos a ver mañana qué tal. Déjenme poner el congris porque ya es un poco tarde.
amores. Así quedó el congrisito. Este fue el revoltillito con cebolla que hizo el nene. Allá hice ensalada de tomate. Y bueno, voy a calentar un poquito de la ensalada de papa y zanahoria que hice ayer con bastante cebolla, que fue un éxito para el nene, ¿verdad? Esto lo hacía mi mamá antes muchísimo, y a veces mi mamá le echaba huevito hervido y hacía una ensaladita de huevito hervido con papa, cebolla, y ella le echaba también zanahoria. Calienta eso, las papitas para ir a comer. Ahí estamos viendo un capítulo de La que se avecina, que le dije a Diego que yo no lo había visto, es el último capítulo de la última temporada que salió. Mis amores, todos los días, quiero decirles algo, todos los días de esta semana, y se me ha olvidado, esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso para los ojos, Jenny. Esto es divino, me lo he estado poniendo, y bueno, ahora que está la comadre conmigo, esto no lo pongo en el congelador, lo pongo en el frío, luego me lo pongo un ratico así, y es lo más rico de esta vida. Ahora estaba leyendo unos mensajes y estaba pensando yo, la gente son fanáticas de poner etiquetas a la gente, a los demás, y juzgar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estaba pensando, por lo general, cuando una persona te va a describir, dice, es esposa, mamá, ama de casa, no sé qué, no sé qué más. Y casi de último, muchas veces ni se menciona, es una mujer madura, así, asado, es muy buena profesional, no sé qué. Eso va como en un segundo plano. Y yo creo que es un error, porque primero somos nosotros, primero somos personas, y luego somos mamá, esposas, amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, para mí las etiquetas son malísimas, y la gente se atreven a describir a los demás como si te conocieran. La gente piensa que te ven quizás en foto, quizás en video, y ya pueden decir es así, es asado. No, amores, no es así. La vida no es una cajita cuadrada. La vida constantemente está en cambios, en transformaciones, y todos los seres humanos que les guste y que sean personas interesadas en superarse, en desarrollarse, tienen que saber que deben tener en su mente que la vida es constante evolución, y que nosotros debemos evolucionar con la vida. Nuestra esencia es como la base, nuestra esencia se debe mantener siempre. Uno nunca debe perder su esencia, nunca debe olvidar los valores que nos inculcaron, nunca debemos olvidar de dónde venimos, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde queremos llegar, pero sobre todo de dónde hemos venido. Y todo eso es como la base, que es nuestra esencia, y nunca, nunca se debe perder, porque el día que un ser humano pierde su esencia, está perdido. Pero más allá de la esencia que uno tenga, la vida está en constante transformación, en constante evolución, y nosotros los seres humanos tenemos que evolucionar con ellos. Nunca se llegan a conocer a las personas. Tú puedes tener una leve idea, pero por ejemplo, por video no puedes tener una idea de cómo es una persona. Entonces, aquí va mi consejo, nunca pares de evolucionar por lo que vayan a decir la gente. Este papel que estaba limpiando aquí, ustedes dirán, ¿qué hace Clau con el papel en la mano? Nunca dejen de evolucionar por lo que vayan a decir la gente. A la gente le encanta poner etiquetas, pero no te las pongas tú, no te limites tú. Cuando te vas a describir, no te adjudiques tú todas esas etiquetas y te olvides y te dejes en un último plano. No, el primer plano tiene que ser tú, para entonces poder ser lo demás. Primero tienes que encargarte de ser tú y de reforzar ese tú, ese yo interno, sobre todo el interno, porque el externo es solo envoltura, es solo fachada, que se transforma, que cambia, que todos somos diferentes, unas más gorditas, otras más flaquitas, otras con el pelo más largo, más corto. No es tan importante, lo importante es lo de adentro, lo que llevamos adentro. No dejes de evolucionar nunca. Olvídate lo que digan la gente. La gente siempre van a hablar y siempre van a decir todo lo que les parezca, porque a la gente les encanta juzgar. Pero tú no te guíes por eso para dejar
de evolucionar, porque sería un error grandísimo. Evoluciona. La vida es constante cambio y movimiento. Y tú tienes que cambiar y moverte con la vida. Los quiero muchísimo. Ahora vamos a comer, que ya el nene calentó las papitas. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarme y por estar ahí siempre, siempre, cada día y formar parte de mi vida. ¡Chao!